aquí de vuelta con Mayuka Sui. Y bueno, voy a que averigüe cómo conseguir la piecita puzzle que está allá arribita de todo. Y tengo que volver a entrar al mundo de Mumbo. Entonces, la única forma de conseguir esa pieza puzzle que está allá arriba es que salgamos convertidos en hormiguita. Ah, por cierto, he estado entrando y ya he conseguido el máximo de notas que puedo conseguir en este nivel. Y he conseguido las 100 notas que puedo conseguir en el nivel del tesoro. Así que vamos a abrir la siguiente puerta. Venga, transfórmame. Ahorita conseguimos la pieza, volvemos y nos quitamos el hechizo y seguimos. Pero claro, quería grabar esta parte para que vieran que no hay trampas. Entonces, vamos a ver que no sé si seguir con el mundo del agua que grabé cómo se hacía el truco para respirar bajo el agua. Y no sé si seguir con lo del mundo del agua o meterme en el mundo del pantano ya. Hombre, yo creo que mejor ir por partes, ¿no? ¡Ay! ¡Hay una amiguita bonita! Ay, eso era gracia, el sonidito de las patas, te lo juro. ¿Sí? ¡Ah! A ver. Pero claro, no puedo salir de la puerta. A ver. Y ahora tengo que subir. ¡Ajá! ¡Y mira tú qué perfecto! Y ahora tengo tres. Pero esas tres no sé para qué son. Mira, y si, a ver si puedo salir sin necesidad de entrar, a ver. Magia de Mumbo debilitarse. Animal volver o si no, magia irse. Ah, vale. O sea que puedo seguir. Ah, perfecto, tengo que volver a entrar. Deber volver a normalidad y oso a oso y pájaro. Vale, perfecto. Pues ahorita voy a el mundo. Hey, ya estamos de vuelta en este maravilloso mundo. Maravilloso, irónicamente, por supuesto. A ver, sí. Antes ya había entrado y me pareció que yo cogí la calavera de Mumbo que estaba por ahí, pero no recuerdo bien la parte. ¡Yepa! ¡Yepa! Aquí habíamos conseguido ya uno de estos. ¿Cómo se llama? Sí, creo que se la cogí ya. Una pieza puzzle. Y ahorita, bueno, supuestamente tengo el truco. Que lo tuve que volver a hacer. Porque al parecer no se registra bien por el internet. Se tiene que volver a hacer. Espero que funcione y no me quede sin aire. Porque para este mundo lo voy a necesitar bastante. Bien, bien, bien. Me está funcionando. Porque yo antes empecé esto. Y me quedé sin aire. Me estaba quedando sin aire. Entonces tuve que volver a hacer el truquito. Vale, porque déjame cortar. Esta parte ya la hemos visto. Pues bueno, ahora tenemos que... Este quería aire fresco. Déjame pasar por aquí, porque yo creo que por aquí había una nota. No sé si yo mal recuerdo o no. A ver, qué lento es cuando uno nada, colega. Esto tiene muchos trucos, la verdad, el baño, para que tú puedas tener mejor jugabilidad, por así decirlo. Pero yo con el de respirar eternamente bajo el agua, yo me conformo. Porque yo he de confesar que soy un desastre en todos los juegos que tienen que ver bajo el agua. Soy un desastre. Vale, tenemos que bajar por las cadenas, si no mal recuerdo. Y a ver, chumba, venga para abajo, venga para abajo, venga para abajo, venga para abajo. Que tiene que usted rescatarlo, ¿vale? Y a ver, ¿qué más era lo que había por aquí? A ver... ¡Anda, Jim! Ven aquí, papetón. Y un pescadito que me tira por aquí. A ver. Ajá, el mecanismo este. A ver. Si no recuerdo mal, tengo que pasar por el medio de ese mecanismo. A ver. Vale. En teoría esto giró, ¿no? O hizo un amán de girar, ¿no? Como que está como que trabado, ¿no? Mira, ven. A ver. Es esto, ¿no? Supongo yo que sí, ¿no? Vale, sí.
giro, chuchito yunque con pedazo de llave. Mira. Y este pescadito sube. Mira el diente este, parece madera. ¡Toma! Este sí me acordaba yo. Clanker respira aire fresco. Encontrar recompensa en la espalda de Clanker. Gracias, amigo. Y ven, en ningún momento se me ha quitado lo del aire por el truco que ya he subido. Y si no lo he subido todavía, pues entonces es que tengo una mala memoria. Pero lo más seguro es que lo suba antes de este vídeo. Y está genial ese truco. Por lo menos para este juego yo, para esta parte de este juego, sí considero que es imprescindible lo que es el respirar bajo el agua, ¿no? Porque básicamente casi todo el juego se basa en esto, en todo esta parte de este juego se basa en bajo el agua. Y si a uno le cuesta, como es mi caso, que soy una torpe en los mundos acuáticos, pues no sé, le viene bien. A ver. Uy. ¿Qué hace? Sube, sube. Oh, mira, más notas. Cógelas. Esto me recuerda al Mario, que hay una parte también acuática en la que se baja y se sube el nivel del esto por conseguir también una estrella. A ver, iba a decir una nota viendo esto, pero bueno. ¿Te vas a coger ya? Toma. Ya tengo dos en este mundo. ¿Ves? La otra la conseguimos antes. A Clanker ahora le duele los dientes. Ha comido mucha basura. Ayudar a Clanker. Vale, ¿qué tengo que hacer? Y ya tuvo que, ¿no? Supongo. A ver, ¿dónde está tu boquita? Aquí está tu boquita. ¡Ah! Vale. Creo que eso es lo que hay que hacer. ¡No, no va! ¡No baje! ¡No baje! Vale, creo que sé lo que hay que hacer. Amigo. Creo que hay que hacer esto así. ¡No! ¿Cuánto como estabas antes? Este diente no dolerá ahora. Y supongo que este es para el otro, ¿no? A ver. Sí, ¿no? Sí. A ver, vamos a ponerle más. No, que es el otro tipo. ¿Llega? No. A ver. Es este. Yo no puedo ponerme. No, yo no puedo ponerme para mirando para allá. Así. Y. No. No. Y desde dentro no lo puedo quitar. A ver. Lanzando al aire. Ese impactó en el diente, no me vengas a fastidiar. Si me callo, perdón, porque estoy entre comillas concentrada. Oye, ¿quieres ponerte una más? Ahí. No, vea. Venga, Banjo. Vamos a ponerte más aquí. No, ese no dio. Baño, por favor. Ponte más aquí. Ahí. Y ahora
Fíjate, en un intermedio. Me cago en ti, yo te lo juro, ¿eh? Te estás quedando sin burbujas, ¿eh? ¿Por qué no será como el Zelda que se queda mirando para donde apunta? ¡Ay, ay! No, no, no. Sube, 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 sube. Venga, 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 venga. Ahí. 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 Venga ya, cuéntamelo. Ahí. ¡Ah! ¡Bien! Dolor de dientes de este lado desaparecer. Plan que tragarse la recompensa. Dientes estar mejor. Ahora. Gracias, oso. Ah, vale. Hola. ¡Ay! Pues nada, tendré que volver a entrar. Llevaré con Kazumi saltando, ¿no? Pues estoy dentro de este tío. Para salir supongo que será por abajo, ¿no? Bueno, vamos a resolver este que está aquí. ¡Uy! ¡Cuidado con esto! ¡Esto pega! ¡Ay, venga, para abajo! Pero vete más para este lado, para acá. ¡Ay, no! Ya recuerdo esta parte. Tengo que pasar por los... estos azules y después por los verdes, creo. Creo, ¿eh? A ver. ¿O era por los verdes nada más? No, no, no. Era por los azules. A ver. Pues no. ¿Sería por los verdes nada más? Ay, no recuerdo esta parte, te lo puedo jurar. Pues me acuerdo que era un coñacillo que no lo terminé. A ver. Vale. Allí está. Vale, vale, vale. Joder, tan poquitos segundos me dan. Esto no lo llevo yo ni de coña, ¿eh? Venga, 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 que creo que es el último. Que era el último que me quedaba. Bueno, no, dime que no era el último que me quedaba, sino me va a sentir. Era el último que me quedaba. No puede ser. A ver. No va a ser pues nada, de cámara. Un montonazo, 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 montonazo. Eso, así que eso lo tendría que hacer más adelante. Hacer más adelante. Así que ahora voy a intentar coger la pieza que me está aquí y después vamos a buscar las demás piezas. Con cuidadito, Banjo, cógela. Bien. Y ahorita vamos a buscar las demás piezas. Tenemos tres, mira, una Mumbo ahí. Y por aquí nada más. Así que venga, para afuera. Vale. Vamos a ver dónde hay más piecillas. Hombre, supongo que esta es la parte de dentro del bicho este. Mira, por ahí no hemos ido. Hemos ido al que está por ahí al fondo. A este hemos ido que fue nuestra primera pieza puzzle. Así que ahora tenemos que buscar más piezas puzzle. Sabemos dónde está la... Esto lo tendría que hacer yo fuera cámara. Más tiempo. Más paciencia. Lo que pasa es que quiero grabar el mayor número de piezas posible en este capítulo porque me cuesta... ¡Oh, Yunjimbo! Me cuesta un montón entrar aquí. Lo más seguro es que en el estómago de este tipo haya otro, ¿eh? Ah, ya está. Todo era todo lo que había en este túnel. Anda ya.
De ahí es donde vengo. Ajá. Este túnel está cerrado, ¿ve? Ahí enfrente. Mira para allá. Allá enfrente, eso está cerrado. Ah, a ese no he ido. Vamos a ir para acá. Para ese de ahí. He ido a ese que está en final y de color verde. Venga, vamos. Voy a quitar el ratón porque a veces se ve feo. Se ve el ratón, pero yo no sé por qué hay veces que. Que sale el ratón. A ver. Vamos a ver qué hay por aquí. De momento no he encontrado al topo. Que en teoría el topo me tiene que enseñar algo nuevo. Supongo que el topo debería de estar un poco más... ¡Ay, mira la pieza puzzle! ¡Ay, perfecto! Pues nada, gracias, ¿eh? Una cuarta pieza así a lo free. Pues nada, a ver, venga, salga. Qué complicado es esta cámara, ¿eh? A ver, no hay nada por aquí. No, hacia arriba no se puede ir. Y ahorita lo que tendría que hacer es ir mirando más arriba, porque creo que la única que está dentro del estómago de este tipo es la de los aritos. Ahí, ahí. He ido a este que salía por aquí. Este es donde están los bichitos esos que dicen que son los dueños de no sé qué. Ah, mira, ahí arriba hay algo. Vale, vale, vale. A ver, ten cuidado aquí, que está este tipo que te come. A ver. Ah, no puedo llegar. Ah, mira, mira lo que hay ahí. Hombre. Vale, eso tiene que ser otra parte. O si puedo llegar. Vale, tengo que utilizar el bolsillo. Venga, ponme de pie. No. Bueno, más, vale, yo creo que no esperaba que estuviera tan alto. A ver, vamos a esperar que esté más alto. Toma ya, una vida más. Y a ver, ¿a dónde tengo que saltar? Para allá, supongo yo, porque para acá. Ay, ¿para qué también está esto? Bueno, vamos a ver. Venga, ahora. Ah, nada. Ahí no llegué. ¿De aquí qué hay? A ver. ¿Esto es un túnel? ¡Oh, mira lo que hay acá! A ver si llego con el... Con el salto este, ¿verdad? No. Chacho, no sé qué hacer, te lo juro. Lo juro, no sé qué hacer. Tendría que saltar para subir a este tubo y llegar aquí arriba para conseguir la pieza que está aquí. Y aquí. Esta plataforma tendría que llegar. Y ahí también tendría que llegar. ¡Ay! Tengo que llegar a muchos sitios. A ver, vamos a probar otra vez aquí. Intentaré saltar otra vez mejor. Venga. Ay, mira cuántos huevitos saltarines hay ahí. A ver, venga, venga, venga. Sube, 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 sube. A ver, ¿tú crees que llega? A ver. Sí, 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 tendría que llegar con el doble salto este. Ponte más al borde. Ay. Ah, un poquito más adelante. Ahí, 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 ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Sube del todo. Y... ¡Ay, señor! ¡Me jubilo! Me jubilo, o sea, me jubilo ya. ¿Para qué juegas? ¿Para qué juegas? Si sos una manca. Pues nada. Voy a jubilar, creo que voy a jugar solo Nintendo. O sea, Nintendo, ahora estoy de Nintendo. Solo jugaré Zelda. A ver, un poquito más acá. No, y... Un poquito más. Acabo de oír un Jinjo.
Ay, señor. Pues nada, voy a intentar otra cosa. Madre mía, qué fade. Te llevo un día hoy de fade que no veas. Creo que por ese túnel podría pasar por debajo. A ver. Por aquí, por este túnel. A lo mejor, a ver, ¿me dejas enfocar? Debajo del túnel este, ¿podría yo pasar? ¡Hombre, mira! Hombre, pasar no paso, pero... conseguir una colmena de estas, sí. Increíble, en un espacio tan reducido y no cojo la colmena. ¡Hala! Venga, me necesito a mí. Que en un espacio tan chiquito yo no podría coger la colmena. A ver. Vamos a ver los huevinos de aquí. Los huevinos aquí están por algo, ¿no? Che, yo no me puedo meter por el agujero de este tipo. Me cortan mis ilusiones. Consigue más cubines. Bueno, vamos a intentar ir por otro lado, ya que por ahí soy un fail. Vamos a por acá. Ay, bichito, qué mono que eres. Qué mono que eres y qué mierda tienes tú en el estómago, ¿eh? Tienes más basura. Tacho, el ojo en primer plano. Ay, ay, acabo de ver dónde ir. ¿Por qué en los mundos de agua los personajes son tan lentos? No lo entiendo. Acá hay otro fade por aquí, me lo apuesto. Me apuesto lo que sea a que yo por aquí me vuelva a caer. A ver, ¿qué hay aquí? Uy. Lo dicho, dicho y hecho. Me vuelvo a caer. Ay, madre mía. El día de los fails. Vale, después de probar eso, acabo de fijarme que por ahí no se consigue una nota, sino que se consigue otra cosa. Y creo que hay que montarnos aquí. En este tornillo de aquí, que acabo de mirar para arriba y vi que eso se iba para allá arriba todo volando, toda leche. A ver. ¡Toma! Uy, no te vayas a caer ahora, patosa. ¡Y la conseguí! Vale. Tendré que hacer algo aquí. A ver. Me he fijado que por allí hay otra cosa. A ver. No, ¿cómo era? No, me he fijado que enfrente hay otra cosa de estas. Que eso tendría que abrirlo a ver dónde. ¿Dónde? ¿Cuántas cosas hay que hacer? Y que coste que me he caído un montón de veces. Soy una patosa de esto. Y si ven el vídeo salteado con diferentes cosas, pues... soy yo que voy haciendo cosas por... cosas. Voy variando, voy cambiando. Vale, ya llegué aquí. Y si no me equivoco, tengo que hacer... acepta. ¡Hombre, un niño! Estabas aquí, pillín. Y... no sé si deslizarme por aquí, a ver. Sí, merece la pena bajar por acá. Es que no sé qué hay abajo. ¿Ahora una pieza puzzle? No lo creo. Es como que muy easy, ¿no? A ver. Ahora capaz y todo. Yo bajo después y me voy a la pieza puzzle ahí. Vamos a utilizar el banjo porque no desliza. ¡Y me caigo! Señor. Soy un desastre, lo he dicho, lo he dicho. A ver lo que hay aquí al final. Espérate. Que no lo veo bien. Creo que hay una de estas de vida, ¿ves? ¡Sí! ¡Oh, me viene perfecto! Me viene perfecto las dos. Bueno, voy a hacer eso. Y corto otra vez. Madre mía, ¿cómo voy aquí? Voy a ir.
malla. Vamos a ver. Aquí tengo que saltar a esta parte de aquí, trepar hasta arriba para llegar aquí y llegar ahí. Y no sé si tendría que ir a ver para el lado de acá. No, para el lado de acá no hay nada. Vale. Y creo que a lo mejor de aquí puedo saltar acá para venir por esta zona de aquí. Y a lo mejor de aquí puedo saltar acá para venir acá. Sí, sí, es lo más probable. Es lo más probable. Bueno, vamos a ver si me sale esto a la primera. Porque si no ya... Me jubilo, ya me jubilo, ya. ¡Yupi! A la tercera fue la vencida. Vale. ¿Y esto solamente es por estas dos cosas? ¿Me estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Que no sé ni si merece la pena... A ver... No, que no sé ni si... ¿Todo por una calavera de mundo? Y algo más, o sea, y ya está. ¿Fue por eso? Me cago. Thank you.
Thank you.